Hola chicas, de nuevo por aquí, que ya os he grabado esta mañana otro vídeo que no sé cuándo veréis. Vengo para enseñaros un calendario, que ya sé que os dije que no me iba a comprar más calendarios, pero es que, a ver, por este precio que me ha costado, es que no me pude resistir la tentación. Así que vamos a abrirlo de un momentillo. Ya verás como no tengo ni cúter ni nada de nada por aquí cerca, como siempre, que soy un puñetero desastre. Hoy hace, a ratos se mete y sale el sol, y a ratos, pero hace un frío. Vengo de la calle, que he estado desayunando con mi suegra, y hace un frío horroroso. Pero hace un sol espléndido, que te apetece estar en la calle, pero yo, la verdad es que no iba nada bien abrigada como para estar tanto rato en la calle, así que me he venido prontito a casa y digo, pues les voy a grabar a mis gentes este calendario que tengo aquí y alguna cosilla más que tengo. Pues vamos a ver, esto ya para tirar, y es el calendario de Adviento de Birdwatch, que yo lo he visto, no sé a quién lo he visto, pero reseñado así en condiciones, pues no sé qué deciros. Mira, viene en un formato, hijas, no tengo nada de fuerza, viene en un formato este año, que son dos cajones, lo cual me encanta, porque es una caja totalmente aprovechable. Se abre aquí, por un lado, y luego aquí tiene un cajón, que no sé si vendrá pegado porque no puedo tirar de él. Entonces ya sabéis cómo hago yo los calendarios este año, porque es que me parece un rollo impresionante. La caja es preciosa, pero preciosa, preciosa. Vamos a quitar esto también. Y luego aquí nos viene calendario de Adviento. Hay tradiciones que son para siempre, y una de ellas es nuestro calendario de Adviento. Cada día una sorpresa, 25 días de magia para preparar la llegada de la Navidad. Un calendario con productos cuidadosamente seleccionados, con marcas como Foreo, Bioderma, Aveda, Rituals, dentro de una caja temporal que os hará soñar. La verdad es que la caja es preciosísima, me encanta. Aquí nos ponen todas las cosas que vienen, y ya sabéis, yo voy a sacar las cajitas y ahora vuelvo y ya os voy enseñando una por una. Para el día 1, vamos a ver qué nos trae del día 1, porque yo no lo he visto todavía, ya lo habéis visto. De la marca Ghost nos viene un stick corrector en tono light, vainilla o medium, de 3,5 gramos. Está diseñado para cuidar, camuflar, iluminar y definir tu rostro. Minimiza las imperfecciones y suaviza la textura de la piel visiblemente, dejando una sensación de piel perfecta e iluminada. Solo para uso externo, pues claro, no nos lo vamos a comer, nos parece. En el número 2, a ver qué nos viene en el número 2, ¡ah, qué emoción! Ya sé por qué lo compré, luego al final os los digo. De la marca Too Cool For School, dice aquí. Nos viene un bálsamo labial, a ver cómo huele. Huele muy rico y parece que tiene un pelín de tono. ¡Adiós! Bueno, ya lo cogeré. Nos viene este bálsamo entonces. ¡Qué desastre, eh! ¡Uy, qué mal lo estoy haciendo! Bueno, vamos a ver. Yo lo intento hacer bien, pero no siempre las cosas salen como uno quiere. Luego ya buscaremos lo que se me ha caído. En el número, a ver qué nos dice del bálsamo. Dice un bálsamo labial Dinoplaz en tono cherry cherry, formulado con aceites naturales que penetra profundamente en los labios, proporcionando una hidratación instantánea y creando una barrera protectora contra la sequedad. En el número 3 nos viene de la marca Babé un aceite limpiador, porque pone Oil Soap, con omega 3, 6 y 9. Jabón en aceite de 100 mililitros, basado en la popular, en el poder nutritivo y regenerador del aceite. Este gel
A es corporal, de baño corporal, para utilizar diariamente en la ducha y limpiar suavemente la piel sin resecarla, gracias a su fórmula basada en más de 40 aceites de origen vegetal y 0% de agua. Tu piel notará sus beneficios debido a su sensacional textura. Pues utilizarlo en la ducha diaria y vemos cómo la piel nos va a quedar fabulosa. Claro. En el número 4 nos viene, vamos a ver qué nos viene. Ah, pues muy guay también. Aunque he visto las reseñas de otra persona, de otras personas, no me acuerdo de lo que viene. Nos viene de Caudalí, de la línea Vinosurce Hydra, un gel agua de raisín hidratante. Y nos dice, es un gel crema, estos me gustan a mí mucho, ese gel hidratante sin siliconas, es un baño de hidratación instantánea. Va enriquecida con agua de uva, le da una hidratación, está indicada para pieles normales o mixtas, e incluso para las más sensibles. Su textura refrescante y ligera se funde con la piel y se absorbe rápidamente. Pues esto me encanta. Dice que se puede aplicar por la mañana y por la noche. A mí este tipo de cremas me encanta, porque ya sabéis que las pesadas, que son más indicadas para las pieles secas, pues a mí me agobian de una manera terrible. En el número 5 nos viene de la marca Alma Psychic un body oil que bueno, pues bien. Ya sabéis que a mí los aceites no me gustan mucho, pero concretamente los de cuerpo sí. Aceite corporal nutritivo, reafirmante y anticelulítico. Bueno, como si hemos ido a luz, es lo mismo. Dice que ayuda con la flacidez, con la celulitis, mejora las estrías y tiene un aroma increíble. Lo puedes utilizar masajeando sobre la piel humedecida, o también lo puedes utilizar después de la depilación, o también añadir unas gotitas en la bañera. No sé dónde nos llegamos. El número 6, este pesa también. A ver qué nos viene aquí. Ah, muy bien también. De la marca L'Occitane. Ya sabéis que esta es una marca cara. Champú reparador intenso. De aromaterapia, 75 mililitros. Este champú con textura gel bien limpia el cabello, envolviéndolo en un velo protector para una reparación intensa. Su nueva fórmula contiene un complejo reparador a base de 5 aceites esenciales que ayudan a reestructurar y fortalecer la fibra capilar, suavizando los cabellos secos y quebradizos. Vierte una nuez de champú y bueno, pues eso te lo das. Y luego después pues hay que aclararlo, lógicamente. Ese me gusta también. En el número 7, esto pesa poco. A ver qué nos viene. De Jekka Black Glow Drops. Dice que es vegano, cruelty free, etcétera, etcétera. Champán, debe ser un iluminador. Pues vamos, tenemos aquí para la vida entera. Jekka Black Glow Drops tono champán. Podrás usar estas gotas iluminadoras multifunción en un tono dorado en 3 maneras diferentes: bajo el maquillaje para crear un efecto de prebase iluminadora, sobre la piel y sin maquillaje para crear una base brillante y radiante, o encima del maquillaje para agregar toques de luz. Ah, pues me gusta, hay que probarlo. Me gusta muchísimo, o sea, todas las utilidades que son. Y nos vienen, bueno, ya lo he dicho, creo, 20 mililitros. En el número 8, este pesa, nos viene, oh, muy bien, ¿eh? De la marca The Body Shop, no sé cómo hacer para que enfoque bien, ahí, nos viene una máscara ribbon de noche que se llama Edelweiss, de 75 mililitros. Vamos a querer que nos dice, porque yo no la conozco. Mascarilla de noche Edelweiss. Si buscas una piel más
resiliente y lisa. Esta es tu mascarilla, elaborada con un 97% de ingredientes de origen natural, una mascarilla de noche ligera y con una textura súper agradable, que recarga e hidrata la piel. También deja la piel nutrida, trabaja mientras duermes y es apta para todo tipo de pieles. Dice, ¿cómo se aplica? Cada noche aplica una capa suavemente sobre la piel limpia de la cara y el cuello. Como paso final al cuidado de tu piel. Deja que se absorba antes de acostarte. Oye, pues está muy bien porque 75 mililitros tienes para un montón de noches, la verdad se ha dicho. El 9. Este también pesa bastante. Número 9. A ver qué es esto. Ah, pues mira. Ya sabéis que yo no soy mi amiga esta de los olores porque vienen olores diferentes, pero nos viene un Hair y Body Mist de la marca Ritual. Un spray para el cabello y para el pelo. Para el cabello y para el cuerpo. De la marca, de la línea Ayurveda. Y nos viene una cantidad de 50 mililitros. A ver qué nos cuenta de él. Bruma para cuerpo y cabello de 50 mililitros. Renueva tu energía de los pies a la cabeza con esta bruma para el cuerpo y el cabello. Combinando los ingredientes armoniosos de la rosa de la India y el aceite de almendra dulce. Su fórmula no contiene alcohol y es perfecta para pieles muy sensibles. ¿Cómo se aplica? Rocía esta bruma en el cabello, la piel o la ropa. Un aroma maravilloso de la cabeza a los pies. Su fórmula sin alcohol no deja manchas. ¿Eh? Esto sí, ahora el olor no me acuerdo. Sí, este es de los que me gustan algo más, aunque el que más me gusta de todos es uno que es verde y el blanco. Bueno, pues otra cosita más que tenemos. El número 10 de la marca Avea, tratamiento sin aclarado, fortificante. 25 mililitros. Bueno, pues me encanta, porque esto te lo das después de haberte lavado el pelo y te ayuda a fortalecer el pelo y no te lo tienes que aclarar, porque a mí todos los que son fortificantes pero que te los tienes que aclarar, pues casi no da tiempo ni que se absorban los productos. Ayuda para conseguir un cabello más fuerte desde el interior. Reduce el encrespamiento, desenreda para evitar la rotura y protege contra el calor hasta 250 grados centígrados. Pues me encanta, me encanta, me encanta. En el número 11 nos viene algo que pesa muy poquito, muy poquito. Número 11. Muy poquito, muy poquito, que es del Instituto Esteder. Es el serum intensivo de hialurónico. Y nos vienen, pues, 5 mililitros. Pues, ¿qué es esto? Pues un serum hidratante. No tiene más. Contiene tres tipos de ácido hialurónico, una molécula redensificante que está presente por naturaleza en nuestra piel. Hidrata ininterrumpidamente y rejuvenece la piel. Bueno, eso si vamos a Lourdes, probablemente. Lo que tenemos que hacer ya con estos años es mantener lo más posible y retrasar el envejecimiento, pero quitar lo que hay ya es imposible. Aplicarlo sobre el rostro por la mañana y por la noche. Y ya está. En el número 12, muy grande la caja, pero pesa muy poco. Nos viene de la marca Herborian. Bueno, este se le daré a mi hija, que me encanta, ¿eh? De la marca Herborian nos viene una BB Cream en el tono Clay. Me gustan muchísimo tanto las BB Cream como las CC Cream. Yo casi siempre me compro la CC Cream. Tan solo una vez me compré la BB Cream, que todavía ni siquiera creo que no la estrené, porque en otro calendario me vino la CC, que es la que me gusta mucho. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta. O sea, me gusta muchísimo.
me ha tocado el clair, que no es muy claro para mí, así que se lo daré a Carmen, que es mucho más, que es mucho más blanquita de piel que yo. Dice, es la combinación de maquillaje natural y tratamiento. Esta crema de textura ligera unifica la tez y ayuda a cubrir las pequeñas imperfecciones hidratándola y nutriéndola. El resultado es una piel mucho más revitalizada, mucho más bonita, mucho más uniforme, mucho más todo. Todo, todo. Es perfecta para todo tipo de pieles y protege la piel con su índice de protección 25. Bueno, te la protege un rato. Luego ya sabéis que hay que ir reaplicando. En el número 13 nos viene, va, una birria. Nos viene un coletero de Big Boss de color grana. Pues ahora pues, coletero de Big Boss. A mí no me gusta que me manden coleteros. Porque ya me compro yo los que me guste, pero bueno, porque esto de belleza no lo veo yo claro, pero bueno. En el número 14 dice que nos viene de la marca Mood Masky. Ay, yo creo que se está viendo bien. De la marca Mood Masky nos viene una vitamina A Booster Blue Clyde Max. Esta mascarilla de arcilla, no me gustan mucho las mascarillas de arcilla tampoco, está formulado con una mezcla de flores, frutas y arcilla de grado 1. Las arcillas utilizadas se consideran las más puras y de mayor calidad disponibles en la... Jolín, no veo nada, es que estoy harta, ¿eh? En la tierra. Como alternativa natural al retinol, contiene bakuchiol. Apto incluso para las pieles más sensibles. Refina y cierra los poros y refuerza tu piel con una alta dosis de vitamina A. Natural. Dejándola visiblemente más suave después de un solo uso. Pues se aplica, la tienes que mantener durante 7 minutos, luego se retira. 9 para las pieles más normales y 11 para las grasas. O sea, 7 minutos para las pieles secas, 9 para las pieles grasas y 11 para las pieles, 9 para las pieles normales y 11 para las pieles grasas. Aclarar con agua fría. En el número 15, a ver dónde tengo el número 15 aquí. Bueno, a ver qué es. Nos viene de la marca Nuxe el aceite prodigioso clásico floral. Bueno, pues yo no le veo tan clásico este, porque este es el que tiene como, mirad, como que tiene así como brillitos. Pero bueno, vale, pues vamos a hacerle caso. ¿Es el clásico? Pues bueno, el clásico. Este aceite hidratante multifunción nutre, repara y sublima en un solo gesto de la piel del cuerpo, del rostro y del cabello. Su acción antioxidante, su poder de reducir la aparición de estrías, así como su eficacia para nutrir y suavizar el pelo, lo convierten en tu aliado diario. Gracias a su inimitable textura, este aceite seco y su adictiva fragancia proporcionará un verdadero momento de placer adictivo. Aplica una pequeña cantidad tanto en el rostro como en el cuerpo o cabello. Bueno, pues este no sé cómo olerá, pero desde luego el natural se lo llevó mi hija porque lo quería y me lo ha bajado entero porque dice que no soporta el olor. Así son las hijas, ya sabéis. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien este calendario. Me está gustando muchísimo, la verdad sea dicha. En el número 16 nos viene... ¡Uy, genial también! ¡Genial, genial! Estos son de mis favoritos. Nos viene un Photro Ultra protector de Isdin, que es el Ice Repair. Es parecido al Fusion Water, pero con el añadido de que es antiedad. Me encanta, me encanta, me encanta. Y este valdrá unos 19 euros o así. Bueno, pues no hablamos más de él, ¿no? Porque ya le conocemos bastante bien. A mí me encanta, este es de los que mejor utilizo, de los que más utilizo yo. Dice fórmula mejorada, hidratación intensa y absorción inmediata. Es verdad, ¿eh? Que los Disdin, los que yo he utilizado,
que este he utilizado la no mejorada, o sea la anterior, y el Fusion Water, ya sabéis que lo utilizo tanto sin color como con color, a mí me encantan porque se absorben rápidamente. No vamos a hablar más de ello porque es un protector que ya sabéis que hay que utilizar aunque estemos en casa, si estamos utilizando el ordenador, la luz azul de las pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que utilizar, ya lo sabéis, media hora antes de salir o de exponerte a las pantallas y todo eso. Eso ya lo sabemos todos, para que os lo voy a contar, y reaplicar cada 2 horas con todos. En el número 17, pues me está gustando mucho, ¿eh? Porque ese también vale un dinerito. Uy, también me encanta. En el número 17 nos viene de la marca Elemis el bálsamo limpiador. Precolagen, pues que ya sabemos lo que es como una especie de manteca que te la das en la cara para retirar el maquillaje y que deja tu piel lisa y hidratada, pues fenomenal. Nos viene un formato de 20 mililitros que también cuesta una pasta. Ahora se nos cayeron unas cuantas. En el número 18 nos viene de la marca Wet n Wild. Nos viene una máscara de pestañas que dice que da volumen, alarga de forma espectacular y es intensamente negra. Pues ya la probaremos y os diré cómo es de intensamente negra. Aquí. Adiós. En el número 19, no sé qué número es, no, 20. No sé por qué número me llevo ya, chicas. 19 nos viene, 19, mirad, nos viene de la marca Veleda, que también me gusta muchísimo. Es un skin food, es decir, es una de estas cremas que son bastante nutritivas, de nutrición intensa, tanto para cara como para cuerpo, para piel seca y muy agrietada. Esto normalmente no me lo doy en la cara, sino me lo doy en los codos, los talones y cosas de eso. Bueno, una cantidad de 30 mililitros, que es formato original, como muchas de las cosas que hemos visto, pero que no os lo he ido diciendo, por ejemplo el Isdin, por ejemplo la BB Cream, en fin, esta, la de Del Weiss, el L'Occitane, en fin, hay muchos que son formato original. En el número 20 nos viene de Bioderma un gel micelar limpiador y calmante, aliado ideal en la higiene diaria, adaptado a piel sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Se usa por la mañana y por la noche, aplicada sobre la piel húmeda hasta formar espuma, aclarar bien y secar la cara con suavidad. Y este será seguramente un formato original. Vamos a ver dónde lo puedo poner, porque ya se me está esto llenando. En el número 21, ya nos quedan poquitos, de la marca Belapier, nos viene un super gloss de 3,6 mililitros, que dice, bueno, dice que los super gloss son brillos de labios, ni que fuéramos tontos. Me viene en este color, fucsia. En el número 22, a ver qué nos viene. Nos viene de la marca Le Mini Macarrón, que no la conozco de nada, una crema de manos hidratante de 30 mililitros que hidrata y nutre las manos con un aroma dulce y bueno, pues que se convertirá en una necesidad tuya para siempre. Está para mi marido. Ya sabéis que yo utilizo muy pocas cremas de manos porque me resultan muy incómodas. En el número 23, pues no sé por qué se había detenido el vídeo, así que me ha tocado volver hacia atrás. Y ya de paso he cogido lo que se me había caído. Y nos llegábamos en, no sé ya, en el 23, que eran estas ampollas de Serderma, que a mí me gustan mucho porque las ampollas en general no te proporcionan absolutamente nada de grasa y a mí eso me da mucho, me da muchas ganas de utilizarlo. Seguimos con el número 24, que es un delineador líquido de Tresina, o como se diga. Yo decía Mina, pero como veo que muchas dicen Tresina, pues vamos a decir Tresina.
Este no le voy a abrir porque acabo de abrir ahora mismo uno de Huda Beauty y si no se me seca, y yo sí que me utilizo. Dice, de ojos líquido mate con alta pigmentación para conseguir un acabado negro puro. Dura 24 horas, me voy a estar 24 horas maquillada. Es waterproof, no me gusta nada porque luego tengo que utilizar un bálsamo de un limpiador de ojos waterproof y a mí esos me suelen picar en los ojos. Su aplicador tiene formato de rotulador, súper preciso y permite crear líneas definidas sin emborronarse. Pues ya está. Pues también me gusta. No me gusta que sea waterproof, pero me gusta. Y en el número 25, que es de los pocos calendarios que te vienen 25, veremos a ver qué nos trae. No sé yo, no sé yo. Pues vamos a ver lo que nos trae. ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué disgusto! Porque yo casi que le pedí por esto, porque yo quería el cepillo de dientes de Foreo. Nos viene de Foreo y te dice que te puede venir o el Luna Ply o el Lisa Ply. Pues a mí me ha venido el Foreo Luna, que yo tengo el mío, y este pues no lo sé, se lo regalaré a Carmen o... Bueno, dice, consigue un rostro deslumbrante gracias al dispositivo. A mí la verdad es que me encanta. Play Plus de Foreo, las pulsaciones Tesonic y los filamentos de silicona eliminarán la suciedad, grasa y células muertas del rostro. Está diseñado para todo tipo de pieles y tiene un tamaño perfecto para llevarle de viaje. Pues eso es la única cosa. Dice, dejamos que actúe sobre la piel durante un minuto, aclarar, secar y su rostro se continúa con tu rutina facial. Y este es de los que no se cargan, que tienes para una serie de veces y luego ya, adiós. Oh, yo quería el cepillo de dientes, casi solo lo pedí porque cremas tengo, ya sabéis lo que tenemos, las que hacemos contenido. Y me hacía muchísima ilusión probar el cepillo de dientes de Elisa. Así que, bueno, pues nada, nos tocó el Foreo. Así que bueno, oye, que está muy bien y que habrá mucha gente que hasta casi le apetezca más. Pues todo esto que tenemos aquí, a ver si os lo puedo acercar un poquillo más, es lo que nos ha venido en el calendario de Adviento de Birbosch por 49 euros. La verdad es que está fenomenal, porque solamente, yo qué sé, con la bioderma, con la crema de con esto, con tres o cuatro cosillas hemos pagado los 49 euros. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Adiós.